Cuando digo devaluación de la palabra, no estoy hablando de que los diccionarios son peores o menores o mejores que ahora, sino que somos inconsecuentes, cada vez hay menos consecuencia con la palabra. La palabra es como se va volviendo, creo yo, en todos los órdenes de la vida y en todos lados, ¿no? Algo secundario, no compromete a quien lo dice. Uno puede decir una cosa, al día siguiente decir exactamente lo contrario, y nadie pide cuenta, y sobre todo no se pide cuenta a uno mismo. Es decir, y yo no digo que no se pueda cambiar, pero sin dar cuenta. Entonces, la palabra se vuelve algo secundario. Un amigo, hace que nos sintamos menos solos. Cualquiera sea el tipo de amistad, pero digo, cuando es intensa. Cuando en Facebook todos son amigos, las palabras, este es un buen ejemplo de degradación, se confunde. La amistad, en un sentido fuerte, hondo, constitutivo del vivir humano, queda como reducido a una cuestión técnica totalmente pasajera, totalmente superficial. Vuelvo a decir, no es que yo diga está mal Facebook, pero confundir la palabra amigo con la amistad, que ha inspirado buena parte de la cultura humana, puede ser degradante para este concepto de amistad. Hablando en serio, digo, si hablamos en serio de política, ¿no? Me parece que hay una especie de vacío de palabras, y no encuentro polémicas políticas, en serio. Hay más bien diatribas de un lado y de otro lado, ¿no? Pero lugares comunes que se repiten, dificultad de una. No de un acuerdo, sino de un entendimiento en qué, cuáles son los grandes temas que se deberían debatir, ¿no? Estamos en un momento de precariedad, de análisis, de diálogo. Creo que va junto con aquello que dijimos a la entrada, ¿no? Las palabras se desgastan, ¿no? Da casi miedo espiritual, ¿no? Ver la televisión, cualquiera sea de los canales que uno agarre, ¿no? Una falta de preocupación por el pensamiento, ¿no? Bueno, esta es una idea intelectual de lo político, ¿no? Bueno, digamos una obviedad. Toda memoria habla del pasado. Toda memoria habla del pasado. Y toda memoria habla del pasado en el presente. Digo, esto es obvio porque así funciona. Uno, no hay memoria de lo que estamos en este mismo momento hablando. En cuanto esto que estaba hablando, estas preguntas que me estás haciendo, sean memoria, es porque va a haber sido pasado. No podemos vivir sin memoria, no podemos vivir sin olvidar, no estamos seguros si responde a una verdad fáctica la memoria, y sin embargo actúa, ¿no? Por otro lado, la memoria es de un pasado que se elige recordar. No hay un pasado. ¿Por qué se elige recordar? Por múltiples razones. Tampoco hay una. Porque el interés de uno está en determinadas cosas y en otras no. Porque uno considera que es relevante algo y lo ha guardado en la memoria. Y aquí la memoria individual, la memoria llamada colectiva, se mezcla mucho.
Es decir, se recuerda aquello que se considera importante por alguna razón, retenerlo en nuestro presente. No solamente y no fundamentalmente la memoria histórica es importante por recordar hechos, sino que debería indagar de por qué fueron posibles ciertos hechos. Cuando uno habla de la memoria, está hablando de algo activo en la acción y en el comportamiento humano. No es una simple enciclopedia, ¿no? No, las enciclopedias también son como formas de memoria. Cuando hablamos en estos términos de una memoria ejemplar, es decir, que nos sirva, nos va a servir de acuerdo a lo que nosotros pensemos de aquello que estamos memorizando. Por eso, ¿cómo fueron posibles los hechos? Me parece que es absolutamente importante cuando se habla de la memoria, ¿no? Pero la última vez que lo vi a mi hijo, acá en Córdoba, él era militante montonero, muy comprometido, vivía en una casa clandestina, por supuesto, cuando yo lo vi, ya desencadenada toda la represión, por supuesto. Y bueno, la escena es un poco honda, dramática. Estaba su hermano, estaba la madre, estaba yo y él. Y argumenté de todas las formas para decir que se estaba lanzando a la muerte inútilmente. Eso era lo que yo pensaba en ese momento. Y mi hijo me dijo, lo repito ahora porque creo que ya lo escribí, si no, tal vez no lo enunciaría. Pero me dijo, sí, creo que vos tenés razón. Todo lo que decís, pero acá está la sangre de mis compañeros. Fue tan contundente eso que ya no había razón, ya no había demostración. Bueno, y claro, desde el punto de vista novelístico, literario, en un mejor sentido, puede sonar fuerte, ¿no? Pero desde el punto de vista de cómo construir otro mundo, no sé si es lo. No sé si es la mejor respuesta, ¿no? Yo le entendí, fue muy contundente, ya estaba todo dicho. Cuando me enteré que había desaparecido, me afectó profundamente, como se pueden imaginar, pero no me extrañó. Era lo esperable, ¿no? Ahora, ¿por qué se va a la muerte y por qué se mata en ese ir a la muerte? Se mata y se muere sin expectativa de otra cosa. Bueno, esto es un poco misterioso, ¿no? Pero yo creo que son actos de fe. Padre. No es que pienso, porque está la muerte y está el recuerdo. ¿Cómo lo recuerdan? Porque uno piensa, lo recuerdan cuando uno ya no esté. Ese es un tema que más de una vez lo pensé, ¿no? Bueno, no me gustaría que piensen que era un, qué sé yo, un mal tipo, por ejemplo. No me gustaría que me... Pero inmediatamente pienso, nunca voy a saber eso, ¿no? Por lo tanto, cada uno se acordará como quiera, como pueda.
No, pero no me. Sí, es muy difícil pensarlo, ¿eh? Es muy difícil pensarlo. Uno no puede imaginar que lo van a recordar. Bueno, y lo recordarán. Pero todo es olvido, ¿no? Y creo que ahí estamos, ahí nos unificamos todos, ¿no? En un gran olvido, ¿no? En realidad no me preocupa mucho, pero no por un acto de soberbia, sino porque sé que no tiene mucho sentido, ¿no?